Mira, esto que me planteas sobre si todos los animales son iguales, en principio sí, claro, todos los animales son iguales, exactamente iguales, ¿no? Lo que ocurre es que para nosotros, los humanos, los animales humanos, los animales no humanos nos parecen tan distintos, tan enigmáticos, que para poderlos entender, los hemos tenido que clasificar. Y todas las clasificaciones, todas, o sea, son inexactas y aproximadas. Por eso, o sea, dependiendo de la óptica de la clasificación, a los animales se les considera, por ejemplo, animales de compañía, animales de experimentación. Esta es una clasificación muy básica que se utiliza en las ciencias de bienestar animal, animales de producción y animales de espectáculos. Ahí el punto de mira de esa clasificación es el uso que hacemos de los animales. Que naturalmente la palabra uso no tiene por qué tener una connotación negativa, porque el uso no significa abuso, es decir, el uso no tiene por qué ser descontrolado, desmedido, sin responsabilidad, al contrario, o sea, el buen uso. Y luego, digamos que hay otra forma de aproximación o de clasificación de los animales que es una también muy clásica, que son los animales domésticos, los domesticados y los silvestres. En el fondo, ahí de lo que estamos hablando es aquellos animales que conforme a una economía rural, que es la que hace esa clasificación, los animales están dentro de la casa, de la domus, o están fuera y son silvestres. Claro, hoy en día esa clasificación no tiene mucho sentido, porque tú imagínate que si por la ubicación, ¿no? O sea, el animal va a tener unas prerrogativas u otras, un tipo de protección u otro, es tan absurdo como decir que tú metes a un animal silvestre dentro de tu casa e inmediatamente lo haces por ello domesticado o amansado, porque ya no se puede volver a ir, ¿no? Por lo tanto, yo más que la clasificación de los animales, o que todos sean iguales que lo son, yo lo que me fijaría es en cómo una determinada forma de entenderlos, de aproximarnos a ellos, nos puede ayudar a tratarlos mejor. Es decir, si tú me preguntas, ¿qué tiene más derecho? ¿Un cerdo o el perro que convive conmigo en mi casa si ve en el sofá la película los sábados? Pues exactamente el mismo. Es decir, que los animales de producción, como los animales de compañía, tu gato, tu perro, pero la oveja, el caballo, son seres sintientes. Esto es una palabra técnica que quiere decir que el derecho usa para respetar mejor a los animales. Y quiere decir que los animales, dice la ciencia, son seres que no solamente experimentan dolor, o experimentan, digamos, daño, sino que sienten dolor, sienten placer, sienten estrés, sienten alegría. Es decir, tienen un complejo mundo de sensaciones que nosotros cada vez más, y el derecho cada vez más, tiene que reconocer y respetar.